Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el litio mexicano, mineral más codiciado por empresas extranjeras. El litio es un metal más ligero del mundo que se encuentra principalmente en salmueras naturales, pegmatitas, pozos petroleros, campos geotermales y agua de mar. El litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados en el planeta. Eso lo sabe bien el gobierno federal, que por medio de su iniciativa de reforma eléctrica se ha propuesto recuperar el control de la explotación del mineral y las enormes ganancias potenciales. Al ser un metal más liviano con la mitad de la densidad del agua y presenta excelentes condiciones en la conducción del calor y la electricidad, el carbonato de litio es el producto con mayor volumen de transacción comercial, convirtiéndolo en el compuesto más importante en nuestros días. El litio se usa en la producción de baterías recargables para teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos. Además, el litio también se utiliza en baterías no recargables para marcapasos, juguetes y relojes, en la fabricación de aviones y otros dispositivos digitales. Mientras que el carbonato de litio se usa en el tratamiento de algunas enfermedades como el trastorno bipolar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, las sales fueron los primeros medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para tratar la manía y la depresión. El litio se encuentra en países como Australia, Chile, Argentina, México, Bolivia y Estados Unidos. Sin embargo, Chile, Bolivia, China, Canadá, Australia y Alemania son los países que más producen litio en el mundo. Mientras que en México, en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, se encuentran varios yacimientos en etapa de exploración que contienen este gran mineral. Sin embargo, en años pasados se anunció que se explotarán 100.000 hectáreas para extraer el litio en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicita la ayuda del gobierno boliviano para tomar una decisión acertada sobre la explotación de este mineral. Veamos. Acerca del litio, con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación, qué es lo que más conviene. Ellos tienen ya experiencia en la explotación de litio. Y se le encargó a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, establecer comunicación con el gobierno de Bolivia. Ellos aceptaron ayudar. Tuvimos esa reunión, estuvo Tatiana, estuvo desde luego el presidente de Bolivia, otros funcionarios tanto de Bolivia como de México, y ya se avanzó en un primer estudio. El principal uso del litio en México y en el mundo es en la manufactura de baterías con un 39%,
cerámica y vidrio con el 30%, grasas lubricantes ocupa el 8%, polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros 5%, tratamiento del aire el 3% y otros usos el 10%. Una vez que combina con aluminio y magnesio, el litio se convierte en un material más resistente y ligero. La aleación de magnesio y litio se utiliza para el blindaje, mientras que las aleaciones de aluminio con litio se utilizan en aviones y trenes de alta velocidad. El cloruro de litio se utiliza en sistemas de aire acondicionado y secado industrial. El carbonato de litio se utiliza en medicamentos para tratar la depresión, aunque los expertos aún no entienden cómo actúa en el cerebro. Cabe mencionar que también tiene aplicaciones nucleares. El litio es uno de los elementos más versátiles y se usa en una larga lista de industrias, lo cual explica su importancia y el incremento en la demanda. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la Secretaría de Economía realiza un análisis para nacionalizar el litio en México y confirmó que algunas empresas ya trabajan con el mineral. La creciente demanda de litio ha detonado su precio a nivel global. Tan solo en lo que va del año, el valor del carbonato de litio se incrementó en 171%, mientras que del hidróxido de litio a 173%. Dada la escasez de yacimientos, el litio representa ganancias considerables para los afortunados de contar con este mineral en su territorio. México es uno de ellos. Actualmente, en la Sierra de Sonora se encuentra el mayor yacimiento de litio en el mundo, con reservas estimadas de 243 millones de toneladas. De los 17 puntos, 3 de ellos son explotados por empresas Bacanora Lithium, que tiene inversión canadiense, de China y de Reino Unido, además la italiana Mexital Mining del proyecto Aros Tesla Lithium. A todo esto, el presidente de México toma acciones para que nadie se lleve el litio de los mexicanos. Veamos. De estas concesiones a las que hice mención, que se han entregado para la minería, no tienen que ver con el litio, porque están dedicadas a explotar oro, plata o otro mineral, no litio. No pueden con esa concesión decir, vamos nosotros a extraer litio. No aplica en ese caso. Segundo, si se tiene una concesión minera, pero se ha estado nada más especulando, porque no ha habido ni exploración ni explotación, que hay muchísimas así, porque se dedican a especular. Y que ahora digan, yo tengo esta concesión y la voy a usar para extraer litio, tampoco. Solo hay, en efecto, 8 que han manifestado tener exploración y querer invertir para extraer litio. Y una de ellas es a la que haces mención. Tienen que probar que en efecto tienen trabajos de exploración y tienen capacidad para invertir y extraer el litio. Ahí se respeta la concesión por el tiempo que fue otorgada. Hacia adelante ya
todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es de la nación. Es decir, solo lo va a poder explotar el Estado mexicano en beneficio de la nación. Para que los que nos están escuchando, ¿por qué se habla de litio? Porque es un mineral estratégico. No se va a poder desarrollar la industria tecnológica y la industria moderna sin el litio. Y se sabe que México tiene suficiente litio, y esto nos permite, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, dejarles a todos los mexicanos este recurso para el desarrollo de México. Por eso tomamos esta decisión de que el litio sea de la nación, de que sea de todos los mexicanos, porque es un recurso estratégico.